compañeras y compañeros diputados. Creo que lo que se debe hacer el día de hoy es tener un acto de dignidad por parte de ustedes y subir a la tribuna y reconocer que han dicho puras mentiras, que este dictamen es pura pirotecnia legislativa para, como decimos en mi tierra, taparle el ojo al macho, que no han dado resultados en materia de combate a la delincuencia, y porque prolifera como nunca el tráfico ilegal de armas. Nunca, como en este sexenio, se había visto que armas de calibre 50 circularan como lo están haciendo, particularmente en los estados del norte del país. La delincuencia organizada no tenía esas condiciones, a pesar de la negligencia particularmente de los gobiernos del PRI, donde la Fiscalía General de la República en el pasado sexenio dejaba libres prácticamente a todos los detenidos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. No se ejercía la institución de la prisión preventiva, a pesar de que se violentaba la ley en la materia. Y me extraña que el PRI y el PAN estén manifestando que van a votar a favor, a pesar del desastre en el que está el país y a pesar de los argumentos que han dado. Me parece que esa hipocresía tiene que ver, pues, con el acuerdo este que están armando las cúpulas partidistas en el tema del Tribunal Federal Electoral, que busca traicionar la confianza de todas las personas que han participado en las marchas para defender al INE. Pero también todo esto tiene que ver con la falta de compromiso con el país para, por ejemplo, citar aquí a que rinda cuentas el fiscal general de la República en materia de tráfico de armas. ¿Por qué no ha venido a rendir cuentas? ¿Por qué ahora estamos dándole la respuesta al pueblo de México con esta pirotecnia legislativa? Y es necesario, por ejemplo, que ustedes mismos, la bancada mayoritaria, se una y venga a exigirle aquí al director del Instituto Nacional de Migración su renuncia, porque es responsable de los sucesos. Pero a eso tendría que estar acompañada la comparecencia de Adán Augusto. Las tragedias que ustedes citaron, y provocaron, por ejemplo, la remoción de secretarios de gobernación, la remoción de funcionarios de primer nivel en gobiernos del pasado, en los gobiernos que ustedes dicen que son diferentes a los suyos, pero ¿saben qué? Ustedes son peores, son una farsa, son pirotecnia legislativa, y juntos, todos los que voten a favor de esto y los que voten a favor de las reformas al Tribunal Electoral, los que no pidan la comparecencia de Adán Augusto, son los verdaderos traidores al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Caro Cabrera. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica.